1961, donde esto era todo un páramo, todo menos vivo, no había absolutamente nada, todo agreste. La forma de comunicación que teníamos con Gese, que era lo más cercano, estaba prácticamente 10 kilómetros, y empezamos a hacer la fijación, ¿no? Con un poco de contratiempo, porque los medios no eran muy, muy aceptables para estar acá. Iniciamos la fijación, no yo, sino la inició mi padre, que fue el primer encargado de todo esto, ¿no? Después quedé yo todo al frente. Y se fue haciendo de a poco, con grandes sacrificios, no solamente míos, sino de la empresa también. Y lo primero que tratamos de hacer fue la fijación y después la forestación, pero al mismo tiempo, prácticamente, sin parar, en todos los trabajos a realizar. O sea que se hacía la fijación, se hacía la producción en el vivero y se hacía la forestación en el mismo año, tratando de colocar alrededor de 40, 50 mil plantas por año. Lo primordial, lo que predomina en este sector de forestación es el pino, tanto el pino marítimo como el pino insigne, que es el predominante, y la acacia, que es la que hace de defensa de toda la forestación. Al mismo tiempo se fue haciendo la antiduna para crear un microclima para defensa de toda la forestación de la zona.